Estoy sangrando. Estoy sentado en una silla, me están torturando. ¡Hostia, los chinos! Empiezo a cansarme de esto. Si te niegas a cooperar, no tendré más remedio que matarte. Pero mátate tú. ¡Cara mierda! Iba a ejecutarte, de todos modos. Pero habría sido raro y sin dolor. En vez de eso, será una muerte muy, muy lenta. Lenta y agónica. Te lo preguntaré por última vez. ¿Para quién trabajas? Aiden. ¿Dónde estás? ¿What? Vale, eso es lo que va a pasar en el futuro. O sea, en esta misión. Parece que no nos pillan, ¿no? ¡Esto está desierto! ¿Seguro que es aquí? ¡Estamos en las coordenadas exactas! ¡La tormenta arrecia! ¿Qué hacemos ahora? ¡Jody! ¡Pídele a Aiden que nos busque refugio! ¿Lo has oído, Aiden? Pues busquemos el refugio, puto. ¿Cómo de lejos podemos ir, tío? Vale, ya no podemos ir, ¿no? No. ¿Qué es? Bueno. Ok, pues no, por aquí no tiene pista. Coño, se mete en cualquier casa de esta, ¿no? Le mete unos tablones por encima y ya está. Vale, no me puedo alejar más para allá. Nos vamos a congelar. Pues sabe, Haz el favor de buscarnos un refugio. Perdona, lo siento, La próxima vas tú, gilipollas. Vale, no puedo ir más para allá. No. Para allá tampoco. Pues no tengo ni idea, gente. La verdad. Es que está por todos lados. Ah, mira, este. Allí hay una casa. Joder, qué raro. No he visto esta, ¿no? Bien. Vamos. Qué raro. He ido, fíjate, he ido primero por un lateral y no he visto esa casa, tío. Ok. Amigo. No sé por qué no la he visto, tío. Qué raro. No, encima aquí, venga, date prisa. En plan, bueno, podías hacer también algo vosotros. Me voy a estar ahí parado mirando a nada. Con todos los cojones. Eso, quédalo fuera, para que os roben. O que se os cubran todo de nieve y luego nos lo encontráis. Joder, qué frío hace. Americanos. ¿Qué hacemos aquí? Esto es una aldea de pescadores. Nuestro informante nos ha tangado. Si no nos movemos ya, tendrán que desenterrar nuestros cadáveres. 3 días caminando sobre hielo y comiendo nieve para nada. Joder. Pilla el imbécil que nos ha enviado aquí. Me tenéis hasta los huevos con tanta queja. Si no tenéis más que decir, callaos de una puta vez. Esa es. Dios, estoy en alta. ¿Por qué no encendemos un fuego y lo discutimos luego? Tío, los rusos irían en chándal, tal cual. Acamparemos aquí hasta que pase la tormenta. Americanos. Pediré instrucciones al cuartel general. Coño, se me cae el puto cable, cojones. C4, let's go. Cojones. ¿Es cosa mía o he puesto un temporizador? Qué extraño, ¿no? Que busquemos algo. O no pasaremos de esta noche. Igual simplemente comprobaba que estuviera bien, pero me parece un poco extraño, ¿no? Tengo que salir. Me estoy meando. Pues me voy. No te bajes mucho, puede hablar con él, pero bueno. A 40 bajo cero. No voy a admirar el paisaje. Ah, o sea que sí que he puesto un temporizador y ahora me voy, me imagino.
Voy con la mierda esa puesta a los esquinos. Qué fail, ¿no? Qué raro, no sé. Estoy yendo por aquí porque es lo que me ha dicho. No sé. No sé qué hace exactamente. Ah, vale, porque no me dejaba. Vale, vale. No había visto el puntito. Ah, pues sí que estoy mirando, de verdad. Madre mía, pues se te va a coger la chirla, tú. Joder, 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 qué frío. No miréis, por si acaso. Y ella aquí me ando. Corre, que viene. Que viene. Pero estás corriendo, muchacha. Vale, pues no nos han tangado. Es por aquí. Tenemos la información. Ay, no, ¿no han visto? Y no han visto las esquís, tío. Están aquí. Los he visto. ¿Dónde? En la carretera. Una caravana de blindados. Me han pasado al lado. ¿Te vieron? No, no lo creo. En marcha. ¡Vamos a seguirlas! Me sigo preguntando qué es lo que ha hecho con el C4, tío. Bueno, para los que se lo hayan perdido, estamos aquí por el hecho de que nos han pedido que hagamos este favor, ya que los... no sé, Kizikistán, no sé dónde está eso realmente, la verdad. Ha abierto un portal en el inframundo. Entonces hemos venido aquí para destruírselo, ¿vale? Pero estamos aquí en la nieve. Estos son agentes de la CIA, etc. Ayúdenme a mirar dentro. Pues para allá que voy. Vale, a ver si hay algo en la puerta para tal. No. Oh, un señor aquí, perfecto. Hay cámaras, según veo. ¿Tanto me puedo alejar, tío? Ah, ¿es acuático esto? Qué guapo, ¿no? Todo esto, ¿no? Soldados. Están subiendo cajas. Parecen submarinos, pero son raros, tío. Unos submarinos. Son muy modernos. O sea que la brecha está... bajo el agua. Sí, habrá una base allá abajo y usarán los submarinos para llevar provisiones. ¿Cuántos soldados? Puedo ver tres. Dile a Aiden que los elimine. Vaya, otra pelea. Aiden. Vale, primero de las cámaras. ¿Puedo eliminar este primero? No, este no puedo parecer. Ah, es este. Ah, amigo. Los controlo. Primero este, de las camaritas. A ver qué le va a pasar a todo este. Tanto mire camaritas. Espera. Elimina a los soldados. ¡Hala! Bueno, menos. Eliminamos soldadito. Eran tres, ha dicho, ¿no? ¿Alguien aquí a la derecha? En principio, no. Ah, mira, elimino aquí. Vale, eran tres soldados, ha dicho, ¿verdad? Uno soy yo, otro es este de aquí y otro que me he cargado. Y no debería haber nadie más, yo creo. ¡Hala! Qué rápido los matan, todo coño. Vale, voy a revisar porque no me fío de que haya alguien más, la verdad. Vale, no creo que... No hay nada más, gente. Ya está, eran tres. Vale, pues voy a abrir la puerta y en principio ya estaría. Este se pegará un tiro. En plan, hasta luego, Crook. Buen servicio, crack. Sí, no, estoy revisando, pero nada, no hay nada. Vale, pues ya está. Ya puedo ir corriendo el tío, pero no puedo. O sí, pero no sé correr. No corre. No corre. Sí, lo suyo sería romper todas esas cámaras, pero bueno.
Vale, hombre. No, pues no ha roto las cámaras. Coño, Nick. Lo siento. Si era joder, perra. ¿Podrías avisar antes de hacer eso? Claro, porque lo siento yo. ¿Y qué hacemos ahora? A ver si puedo quitar las cámaras, ¿vale, gente? Dame un segundo, ¿vale? ¿Así me deja hacer algo más por aquí? No tiene pinta. A ver si lo hago con el compi. No, no me deja. Nada, no me deja tampoco nada. Vale, pues nada. Ok. Quería borrar todo. Toda huella. Quería borrar toda huella de. Bueno, de nuestro paso por aquí, pero no. Ta, 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 ta. Voy despacito. ¿Algo más, amigos? ¿O nos vamos ya? Pues para adentro. Piloté submarinos como este en el simulador de la CIA. Tal vez podemos usarlo. No queda otra. Sí, usemos su submarino, no se darán ni cuenta. Lo que necesitamos es un plan, no una forma de suicidarnos. ¿En serio? Vale, ¿se puede saber qué estás haciendo? Buscando una solución al problema. Buena idea, pero no tardarán en darse cuenta. Puede que sí, puede que no. Pero esa puta brecha no se cerrará sola, ¿no? ¡Ojo! Bueno, podría pasar si no se acercan. ¿Y luego? Bajamos a la base con el submarino. ¡Dabai, dabai! Y luego ya veremos. ¡Astervenia! Yo iré. Soy ruso también. Os quedaréis aquí a buscar una salida. Cuando regresemos, vamos a tener que movernos rápido. ¿Qué? ¡Es una orden, Nick! Dame los explosivos. Explosiva. Tripalowski. Qué guapo, ¿no? El submarino. Joder, chacho. Esta chica nunca envejece, flipante. Eso, toca botoncitos, a ver si acaso. No, en verdad ya sabes pilotar, según ha dicho. Te das cuenta de que tal vez no volvamos, ¿no? Pues una pena, ¿verdad? Sí, lo sé desde el principio. Venga, tapai, tapai. ¡Hasta luego, amigo! ¿Tengo que pilotarlo yo, en serio? La base debe de estar cerca. ¡Oh, sí que lo piloto! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, te digo, este juego tiene más cosas, pero totalmente distintas que amo. No lo he visto en otro juego, ¿eh? ¿Cómo va esto? Hay poca visibilidad. Me cuesta orientarme. Bueno, a ver, es un pasillo para adelante. Tampoco hay muy, ¿sabes? Ahora para la derecha, según pone eso. Me estoy viendo ahí el mapita de... Bueno, sí, lo veis bien. Mapita de la izquierda. Vale, supongo que tengo que ir bajando, ¿no? Me estoy imaginando. ¡Davai, davai! ¡Astrivenia! ¡Vodka! Es que no me sé más palabras en ruso, ¿verdad? ¿Puedo ir más rápido? No. Tiene otra pinta de que es para derecha ahora, ¿eh? Sí, ¿ves? Es que estoy mirando el mapita. Ahí. ¿Ves las luces? Aquí va a ser, sí. ¡Dabai, dabai! Espero que no fuera una pregunta. ¡Privet! Esa es Privet. Da, no, da, no, da es. No sé qué es, la verdad. Ah, como te aparca. Ah, lo queda en mitad, ¿no? Ah, bueno, claro, va para arriba. Okidoki. Estoy impresionado. Muchas gracias. Pocos habrían resistido tanto tiempo.
quizá seas más susceptible al dolor de tu camarada. Son preguntas simples. Quiero saber tu nombre. Antonio. ¿Para quién trabajas? ¿Y cómo has sabido de la existencia de esta base? Claro que también tendrás que explicarme qué pasó cuando cruzaste el campo de contención. ¡No digas nada! ¿Me oyes? Confesar. Voy a hacerte las mismas preguntas una y otra vez hasta que las respondas. Bueno, es que va. Ahí va. ¿Cómo te llamas? Te corta las venas, tú. No confesamos, Soy frío como el hielo. Eso parece doloroso. No digo nada. No sé ni qué botón es, la verdad. Solo tienes que darme respuestas. Me da igual. Killer Bean, gracias por el precio, me hace pay, compañero. Tendrá que sufrir más. Bueno, pues el 23. ¿Sigue sin hablar? Es mi cumpleaños. Y no, si ¿qué tengo que hacer para que hables? Killer Bean, muchas felicidades por si acaso. Pues claro, igual el 23 no hago directo, igual sí. Pero bueno, muchas felicidades, compañero. De 23 tu cumple, pues felicidades. Una orejita, da igual, tiene dos. No, me da igual. No contesto. Ah, le ha cortado el ojo. Bueno, a ver, también tiene dos, no pasa nada. Esto es innecesario. Tiene dos ojos, no pasa nada. Solo tienes que responderme y terminará esta pesadilla. Estoy ahora mismo como yo acabo de levantar. Pesadilla ninguna. Esto o todos los días de desayuno. Responde. Te lo ruego. Odio ver sufrir a la gente por nada. Mira, que están listas las tostadas, dice. Frío como el hielo. Frío como el corazón de ella. Un asunto urgente requiere mi atención. Volveré pronto para reanudar nuestra conversación. Necesita dos, necesita uno. Ya está. Teniendo dos ojos, ¿para qué, sabes? ¿Y ahora qué? Ah, vale, esto es antes, vale, no me enteraba. Encontramos el condensador, lo destruimos y ya. ¿Y tienes algún plan más concreto? Mira lo bueno, gente. Ahora se puede poner un parche eso a la Onifuria, sí, sí. Pero se me ocurrirá algo. No creo que vuelva a crecer el ojo, yo creo que sí, gente. El ojo crece. Además, es de leche, sí. Yo intentaría no ir muy de frente. No te acerques a ellos. Podemos quedarnos aquí. ¡Ojo! China controlado. Venga. ¿Qué? Pero. Cierra la boca y sígueme. ¡Ojo! Muchas gracias. Gluxima. Gluxima. Uy, ¿qué le pasa? Anda como con un palo en medio del culo. Muchas gracias, Luisma, compañero. Busquemos el condensador antes de que se den cuenta. Por aquí no creo que esté tú y yo. A ver. Bueno, aquí eso te carga nada. Va a estar en la puerta roja. Tampoco es que sea muy listo, ¿no? ¿Viene detrás nuestra? ¿Vienen ellos detrás nuestra? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Davai, davai! ¡Priviat! Vodka. Y esos. Esas cosas. Mira esa puerta. Debe ser por ahí. Vale, a ver un segundillo. Rápido, Aiden. Hay que darse prisa. A ver, no me metas prisa. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacerlo tranquilamente. Porque este momento sí que lo ha. Como que sí que lo ha hecho. Porque. Da la vuelta. Ahí fuera no hay nada. Cállate. Entonces ya sabrás tú. Sama. Oh, hostias. Sama. Te la hemos liado. Sama. Ponzani de Wuchi.
¡Hostia! Joder. ¡Hostias! No, Aiden. ¡Jody! ¡Jody, qué está pasando! ¡Qué fuerte! Joder, vaya liada, ¿eh? No, no se puede retroceder. O lo que hace y ya está. O te digo, yo pensaba, y no es coña, que digo, vale, no, ellos quieren que vayan por la esto roja. Pues voy yo por otro lado, ¿sabes? Ah, pero coño, verdad, puedo atravesar las puertas. Vale, vamos a ir para el amarillo. Bueno, tenía que pasar esto igualmente, yo creo, ¿eh, gente? O sea, no... Ah, amiga, va a ser el... Va a ser el... Aiden, el que nos va a sacar de aquí. ¿Esto qué es? Joder, macho. No puede haberle dado más rápido, coño. Vuelto a controlar. Vale, no me habrá echado, ¿no? A ver si puedo hacer algo por aquí. ¡Uy! Espératela, espératela, sale armas. Ah, está, ese sí. No me toques, amigo. No me le toques. Este de acá para mí. Otra vez el tonto el huevo tocándome. ¡Que no me toque! ¡Pesado! ¿Qué pasa? ¿Qué hice, loco? No me toques más, ¿eh? Pues nada. Vamos a tener que ir por otro lado. Este va a ser el pobre tonto que vamos a tener que controlar todo el rato. Ahí me he chocado. Vale, vamos hacia allá a ver si acaso. Y tal vez si actúas rápido puedas salvar el ojo de Ryan. El ojo de Ryan que viene por el culo, gente, te tuyo. Me la pela de Ryan, la verdad. Por cerdo, asqueroso. Por no decirme nada. Y eso que estaba ahí medio enchochado de ella. De él, arre, coño. Vale. No voy a tocar a este, no va a ser que me dé el chunguele. Aiden, ayúdame. Oh, mira, ya estamos ahí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Esta es la zona de los ¿cómo se llaman? Camarotes, eso. La ducha. ¿Aquí puedo hacer algo? ¿La ducha? No creo que pueda hacer nada aquí, ¿no? No, no puedo hacer nada. Vaya, pues el último que nos queda es el verde, ¿no? El verde, sí. Tiene que desactivar la barrera para que pase Aiden. Ya, pero para desactivar la barrera tengo que hacer primero unas cosas antes. Aquí va a ser. Aquí va a ser 100%. ¿En serio, tío? Ah, bueno, hay otra puerta ahí. Espérate, hay otra puerta. Vale, vale, vale. Si hay otra puerta... Sí, sí, si hay otra puerta. ¿Dónde estás, Aiden? Joder, macho. ¿Qué yo tengo que hacer entonces? Es que no me ha dejado... Vale, ese lo hemos visto. Este es el camarote. Ah, hay varios camarotes. Me he entrado en el de la izquierda. O sea, en el de antes, en este no. ¿Este es el mismo de antes? No, ¿no? No, este es otro. A ver, es que yo pensaba que teníamos que hacer una cosa para ir a otra, etc. ¿Por qué? Porque tengo que conseguir el arma ese. A ver, perdón. Este ya hemos entrado. ¿No puedo ir más rápido, tío? No. No le apetece mucho. Vale, no es por aquí, ¿no? No, no es por aquí. Ay, no creo que pueda coger el arma, ¿no? Sí. Es que me ha, no sé, he visto a una persona y me ha dicho que no vaya. Ah, este no lo hemos visto, ¿no? Ah, este no lo hemos visto, gilipollas, tío. Ahí ven. Sí, coño. Si no, no puedo hacer nada aquí para que todo esto se vaya a la mierda. No, no puedo hacer nada, ¿no? No. Qué extraño, ¿verdad? Hasta la primera vez que me queda así medio pilladillo aquí. Vamos a probar de nuevo. Bueno, vamos a ir por aquí.
Claro, necesito un arma, ¿no? Pero es que aquí me va a pillar. No sé qué va a hacer el tonto este. Ah, amigo, ahora con este le pego, coño. Pues ya soy, tío. ¡Toma, guantazo! Oye, yo pensaba que tenía que hacer otra cosa más curiosa, tío. Ahora ya está, coño. Ahora sí que sí, venga. A pegar tiritos. ¡Eh, tú! Venga, a tu casa. Han sonado tres tiros. Han sonado tres tiros y solo le he pegado dos a ellos. ¿Qué has hecho? Aiden. No puedo mover eso, ¿no? Aiden, has vuelto. Sí, que voy, voy, voy. Deprisa. Deprisa. Ah, disparito. Encuentro. Coño. Mira, toma, tómale. Madre mía. Ven aquí. Vamos a colar el primero de abajo. Curado. Y este también, curadísimo. Venga, hombre. Ya está, vámonos. Aiden, lo has logrado. Sí. Rápido. Sácame de aquí. Venite. Yep, tómale. Por saco ya. Vale, necesitará primero un arma, ¿no? Me imagino. Encontremos a Ryan. Ah, está aquí Ryan, tú. Pues a este lo mato. Ryan. Ryan, ¿estás ahí? Hala, al puto suelo. Rompe. Ya. Era necesario hacer eso, lo de ahí atrás, creo. ¿Estás bien? ¿De verdad quieres saberlo? Venga ya, ni furia, tira adelante. ¿Puedes andar? Sí, estoy bien. Vuelve submarino y espérame allí. Si me he vuelto en 15 minutos, vete sin mí. ¿Estás loca? Jodie, ya está, hemos destruido la base. Vámonos ahora que podemos. La brecha sigue abierta. Si no la cerramos, no dejará de vomitar entidades. No, es muy tarde, tenemos que irnos. Es el único modo. Y lo sabes. ¡Ea! Y se va el por culero. Los explosivos. Los necesito, están en la sala de interrogatorios. Voy para allá. Es tonta el personaje. Tira pa'lante, coño. Vale, aquí por suerte ha muerto el otro. Vale, está aquí. Está. Pues sí que tenía que cargarme a ese antes, sí. Si no, igual me hubiera pegado un tiro ahora. Se hubiera complicado la cosa. ¿Qué pasa? Ah, que es para allí, vale. Pues gracias, por decirlo. Amigo. Menos mal que han puesto todo con colorines y con, ¿sabes? Con logos en la puerta, está guay, la verdad. Mira, sé cómo se lo comen. Vale, me imagino que tendré que coger un traje, ¿no? Sí, y para el pozo, ¿no? Para adentro. ¡Hala! ¡Puesto! ¡Qué guapo! ¡Oh, eh! ¡Qué guapo! El batiscafo. ¡Guau! Pero todo moderno, tío, mira. Estoy cagada de miedo, Aiden. ¡Estoy cagado! Quédate cerca, ¿vale? Está guapo, ¿eh? Ey, no hemos revelado ningún secreto a los chinos estos, ¿eh? Ni uno. No se ve nada.
Tiene que haber una luz en este trasto. Ahora sí. Tranquilo, Aiden. Qué guapo, parece que esto tiene que dar un miedo que te cagas, ¿eh? Tiene que dar un miedo, ¡puf! Y estoy jugando en PC, gente, solo que estoy jugando con PC con mando de Xbox. Anda que también aquí abrirse el portal bajo el agua. Vaya coñazo, ¿eh? Mira, los tíos han construido aquí que si el suelo, que si no sé qué. Ni tan mal, ¿eh? Ah, bueno, igual esto no está... No, esto no estaba inundado, me parece, ¿no? Bueno, sí, tiene que estar inundado. Si no, ¿para qué iba a estar esa piscina ahí, ¿sabes? ¡Ojo, ¿y eso? Ah, eso es el portal, claro. ¡El portal! ¿Puedo hacer algo aquí? Ah, no, me he confundido. Sí, le voy allá, ¿no? Ah, bueno, ahora sí, para aquí adelante sí. Le pongo aquí el C4 y me la aspiro en principio, ¿no? Sí. Así que bueno, me da tiempo a huir, ¿no? Ah, seguramente sí, buenísimo. ¿Tengo que poner todos? Tiene pinta, sí. Sí, son tres siempre, creo, ¿no? Vale, y uno último. Me he chocado, perdón. Sí, son tres, vale, perfecto. Vale, pues solamente queda este y nos... Nos vamos para afuera. Esto está cerrado, ¿verdad? Sí, está cerrado. Pues tenemos que ir por donde hemos venido, vaya. Te digo, Aiden está ultra chetado, ¿eh? Tres minutos. Quedan tres minutos. Vámonos de aquí. ¿Qué es eso? ¿Por dónde coño he venido yo ahora? ¿Yo he llegado por aquí? Sí, ¿no? Ah, se ha dado la vuelta, gilipollas. ¿Dónde coño es? ¿Ah, por allí? No sé si es por aquí, tú. Nah, por aquí tampoco. Joder, macho. ¿Me podías decir camino por donde es, la verdad? Entre tú y yo. Para no dar vueltas como un gilipollas. Por allí. Esas luces son, ¿no? ¿Será por aquí? Vale, sí, menos mal, joder, ya se puede iluminar un poquito más. Madre mía. Ahora. Uy, qué guapo. Quieto, perro. Ya puedes correr, titán. ¡Corre! ¡Ahora sí corre! ¡No! ¡Ahora sí corre! Mira cómo corre tú. ¿Puedo esquivar? Sí, ¿no? ¡Corre tú, Jody! Está guapo, en verdad, ¿eh? Si pierdes oxígeno, lo peor que puedes hacer es gritar. La verdad que sí. ¿Y qué es lo que se ha puesto a hacer? Gritar, por supuesto. ¡Hostia, el chino de los huevos, tú! El mayor descubrimiento de la historia. ¡Destruido! ¡Por tu culpa, zorra americana! Que no te he dicho nada más que una vez que eres un chino de mierda, ¿eh? A ver qué pasa. Toma. Joder. Vaya. Aiden, yo creo que ya podrías empezar a hacer algo, ¿vale? Gracias. ¡Corre! ¡Por lo que has
¡Que no! Toma. ¿Qué pasa con Aiden, tío? ¿Qué ríes tú, mierda, chino? Madre mía, sí, pues tú ábrelo. ¿En serio es así de gilipollas, tío? Sí, solo que aquí ya la han torturado, vale. Hostia, perdón, es que va al revés, cojones. Nos veremos al otro lado. Gracias. Hasta luego, tonto los cojones. Guapo, en verdad, ¿eh? ¡Quita de aquí, hostias! Mira, que esa transición me ha gustado. Okay. A la izquierda o derecha. ¡Vamos! ¡Judy! ¡Judy! ¿Cómo te llames? ¡Voltereta! ¡Corre, Judy! ¡Corre! ¡Wow! No veas esa trampa mortal, ¿no? ¡Qué perro! No, y se ha ido el hijo de perrilla, tú. Joder, Ryan. ¿Dónde coño estás? Se ha ido, tú. ¡Oh! ¡Que no! No creerías que iba a abandonarte, ¿no? Pues ya pensaba que sí, la verdad. Están los paneles retro. ¡Miau! Oh, pasa que claro, la cosa esa está afuera, ¿sabes? ¿Qué coño ha pasado? Se han dañado los propulsores. Hay una brecha en el casco. Nos hundimos. Por dos, ¿no? Nos hundimos por dos. La superficie no está lejos. A lo mejor podemos llegar buceando. Sí. Ese me parece un plan cojonudo. Ok, pues no queda otra que hacer eso, ¿no? Pasa que la presión no nos... Bueno, claro. ¿Cómo han hecho eso, tío? Este, ¿no? Nada, perro, nada, nada ahí, nada, tope. Poco, a ver, eso ha sido un poco cuestionable, ¿eh? Más que nada, porque en el momento que tú abras la puerta, la presión te pega, o sea, presión, la fuerza del agua te mete una hostia para adentro, en plan, ¡boom! ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. Somos Jody y tenemos un ente todo guapo. Vamos, venga, vamos, 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 vamos. Tampoco lo vamos a poner aquí ahora, ¿no? Eso caramelo no se puede hacer cuando literalmente tiene un puto ente, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué te? Hola, ¿qué pasa, guaperas? Buah, tiene que estar congelado el pavo este, ¿no? ¿El notas este? Bueno, venga, mucho gemido ahora. Joder. ¿Has frío o qué? Odio el puto frío. No por lo del ojo. Tranquila.
hiciste lo que debías, yo habría hecho lo mismo. ¿Sigues enfadada conmigo? No. No. Debe ser por el frío. Seguramente. Nunca he podido decírtelo, pero te quiero, Jody. Va a ser sarcástico. Vaya. Qué romántico. Solo faltan velas. Este no será el final. No me voy a morir, ¿no? Si lo supieras por si morimos aquí. Que no vamos a morir. Bueno, tú igual sí, pero yo no. No soy la prota. ¿Tú quién eres? Nadie. ¿Y tú qué? ¿Tú también me quieres? Una vez. No le he contestado, tío. Mejor. Que sí, pero... no, ya no. Vale, es lo que hubiera puesto, un no. A la frenzone, chaval. Es que realmente nos utilizó, no sé, ¿sabéis? No nos contó la verdad, todo eso, no sé. Estás tú que no encuentran, tú. Van a aparecer unos calipos. ¡Ahí! ¡Son ellos! El Ryan va a aparecer un calipo, tú. Vale, a ver, guardia del dragón. Tú y un porcentaje de jugadores habéis tomado estos caminos. ¿Te has negado a hablar? Perfecto. Ah, no hay porcentaje. Pues de locos, guay. Así está el juego.